Comunicación. Esta noche, FENACOM, la Federación Nacional de Radio Cooperativas Actuales, distinguirá a periodistas, locutores, medios de comunicación, instituciones y hombres y mujeres que a diario engrandecen con su capacidad y trabajo nuestra profesión. FENACOM, Federación Nacional de Radio Cooperativas Actuales. Buenas noches, bienvenidos. Les voy a pedir para dar inicio a esta entrega de premios, a esta segunda edición de los Juan Azurduy, un aplauso de todos ustedes para todos ustedes, ¿eh? Que han venido de alguna forma a festejar también el trabajo, la comunicación, la libertad, todo lo que encierra la figura de Juan Azurduy, ¿no? Los pueblos originarios. No es casualidad que sea ella la figura, el ícono de este premio elegido por FENACOM para representar todo lo que encierra el oficio y la profesión de la comunicación, desde locutores, periodistas, actores y todos los que se desempeñan en los medios de comunicación en la República Argentina. Voy a pedirles un aplauso para Adrián Amodio, el presidente de FENACOM, la Federación Nacional de Radio Cooperativas y Mutuales. Le va a dar unas palabras. Nos reunimos nuevamente para realizar la segunda entrega de los premios de la comunicación Juan Azurduy que otorga la Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales. Estamos alegres porque se sigue afirmando la idea de la nación latinoamericana, a la cual nuestro premio rinde homenaje en la figura de la notable patriota Juana Azurduy, a la cual se homenajeará con un monumento detrás de la Casa de Gobierno. Parece mentira, pero hasta ahora, posiblemente por una cuestión de género, solo había sido recordado en la capital de los argentinos su compañero Manuel Asensio Padilla con una calle en el barrio de Villa Crespo. Ya entonces, en la primera década del siglo XIX, Juana se preguntaba, ¿por qué la mujer solo puede servir para bordar y cocinar? ¿Es en este contexto tan favorable a continuar las mejores tradiciones de los libertadores de esta parte del continente que hemos instituido este premio de esta federación que hace del cooperativismo y del mutualismo una práctica centrada, enmarcada en la concreción de proyectos colectivos? A este sector, entre otros hasta ahora desfavorecidos, ha venido a respaldar la ley de medios audiovisuales, que más allá de las zancadillas a las que ha sido sometida su aplicación y algunas tardanzas injustificables por parte del Estado, ha abierto una ancha avenida a la multiplicación de voces. Estamos contentos de tener una democracia consolidada, sin la cual nada de lo mucho positivo que sucede hubiera sido posible. Estamos contentos porque, como decía Arturo Jaureche, el arte de los enemigos del país es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a luchar por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Entramos en los últimos días del año 2014, quiero levantar una copa con todos ustedes para celebrar lo hecho, brindar por lo que haremos y para que el año que viene nos encontremos nuevamente, hablando de lo que hemos hecho y de los obstáculos superados. Termino, porque lo que creo muy oportuno, con una frase de Mario Benedetti: no te rindas, por favor no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Buenas noches a todos, a todas. Es un gusto estar acá en esta nueva entrega de los premios Juan Azurduy de FENARCOM. No es la primera vez, por suerte, que estamos acá, así que felicitaciones. Traemos el saludo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina con sus 63 federaciones y sus más de 3.000 cooperativas. Estamos en un momento importante en el rubro de los medios cooperativos y mutuales. Como ustedes conocen, tenemos en este momento cerca de casi entre 450 y 500 radios cooperativas y mutuales. Tenemos 64 canales de televisión cooperativos.
Tenemos proyectos, más de 15 proyectos de televisación por las nuevas tecnologías en curso. También el sector cooperativo ha colocado 1.500 kilómetros de fibra óptica. Todo esto es lo que ha permitido una mayor visibilización del sector y esto es lo que esperamos que también redunde en un mejor contenido. ¿Cuáles son los desafíos? Quiero ser breve porque lo más importante, y felicitamos desde ya a los ganadores de los premios por adelantado. En primer lugar, tenemos que sostener la batalla por estar juntos. Es muy difícil persistir en el tiempo aislados y nosotros hemos aprendido que aislados es más fácil que nos golpeen y debemos mantener esta unidad de todo el sector en este entramado nuevo que hay de todos los medios de comunicación cooperativos y mutuales. La segunda batalla está también por defender lo conquistado. Acá se hablaba recientemente a la ley de medios, que fue una batalla histórica que hemos logrado ganar. Tenemos la batalla por los contenidos. Tener radio, tener televisión, tener canales es algo muy importante, pero vamos a tener que pelear por los contenidos y en esto partimos más tarde que otros sectores que tienen mucho más experiencia. Acá hay mucha gente joven, la juventud no es el futuro, la juventud es el presente, entonces con este presente vamos a trabajar. Y otro de los desafíos es que en este mundo que tanto cambia día a día, también encontramos nuevas tecnologías y ya no es solamente aprender un aparato o prender un aparato y escuchar un determinado programa. Hoy es también la posibilidad de elegir el programa y están las redes sociales y tantas otras cosas de la mano de la tecnología. Tantas cosas que nos cuesta muchas veces comprender, pero que cada vez más se introduce en nuestra realidad. Este es otro desafío que también el sector tiene. Finalizando, en este 2014 que termina, con tantos logros en la visibilización y en la producción de contenidos también, yo brindo por el bienestar, la salud de todos ustedes y brindo porque seamos muchos más unidos, integrados y siempre trabajando en el sector solidario, que es lo que el país tanto necesita. Suerte y buenas noches.